territorio discursivo. Sobre ese campo, las guerras se ganan y se pierden. Y ya se sabe que el derrotado pierde siempre su tierra, su voz. Esta es una guerra que ya no se entiende. Una guerra que nunca se entendió. Una guerra que no es sino castigo colectivo, un genocidio con todas sus letras, las letras de Gaza. Siendo bombardeada, esa Gaza cercada, acosada, musulmana, iba quedando por el suelo. Otra vez, Gaza era palabra y sombra en los libretos del odio, en las consignas. Los niños muertos convertidos en cifras, escudos, daños colaterales. Gaza era un lugar roto, una lengua rota.